Década del 80, a poco de haber salido de insidiosas dictaduras en Argentina. En la ruta entre Florida y San Isidro, por Panamericana, las chicas travestis eran presas de un asesino serial. La policía no investigaba los casos, quedaban como accidentes. A las travestis se las rechazaba en aquella sociedad y eran poco más que despojos humanos. Se señaló un rubio con una cicatriz en la cara como el asesino, pero en realidad todo parecía indicar que no era uno, sino varios. E incluso, los propios clientes que tras el orgasmo de satisfacción la emprendían con la travesti que se le otorgó. Esta es la anatomía de una época, de una sociedad, y el inicio de la prostitución de travestis en la noche en que merodeaba un asesino serial. Nosotros estamos abocados, 9 Diario, a un ciclo de notas referentes a la vida de los travestis y homosexuales, aspectos inéditos. Sí. Pero yo tengo una duda. ¿Usted es mujer? ¿Usted qué opina? Sigo con la duda, me inclinaría a pensar que es mujer. ¿Usted lo es? No, soy travesti. Bueno. Y en este momento me dirijo a trabajar. ¿Y cuál es su nombre masculino? Matthew. ¿Este remis se lo espera para su trabajo? Sí, ese remis me espera para ir a trabajar. ¿Podemos acompañarlo un poco en el remis para hablar de aspectos de su vida? Sí. Y no vamos a agraviar su vida íntima. Adelante, adelante, avance. ¿Usted, cuando inicia este viaje, lo inicia con miedo? ¿Lleva miedo usted adentro? Sí, realmente llevo miedo porque no sé si vuelvo a mi casa, si vuelvo a dormir, si no vuelvo, si me matan. De verdad, no sé lo que me puede pasar. Salgo con mucho miedo. Este miedo obedece, supongo yo, a las muchas muertes que han sufrido homosexuales y travestis últimamente. Sí, mucho miedo por eso, porque en el lapso de unos meses han muerto 13 travestis. Y entonces una le queda ese miedo. El asesino tenía un sobrenombre, el Atrapa Mariposas o el Cazador de Mariposas. Durante la noche cerrada en la ruta panamericana, este siniestro personaje acechaba en la oscuridad para ensañarse con las travestis que ejercían la dura profesión de la prostitución entre Florida y San Isidro. Cuando veía la oportunidad, iba y mataba a las travestis. A la policía le era indiferente estos crímenes, lo mismo que a la justicia, que corría el rostro hacia otro lado. El rechazo era demasiado grande para hacer algo por aquellas pobres desvalidas. Y los crímenes de tan terrible asesino pronto se mezclaron con los accidentes. Chicas que cruzaban la Panamericana y eran atropelladas, que escapaban de la policía porque también se ensañaban con ellas. En suma, la imagen de un asesino se hizo difusa en la sociedad, pero no entre las travestis, porque de boca en boca todas hablaban de lo mismo, el caza mariposas. El 18 de agosto de 1987, la revista Esto contabilizó un total de 28 travestis muertas en disímiles circunstancias en la Panamericana. Y como muchas travestis venían de las provincias y no tenían familiares, terminaban en fosas comunes, enterradas como NN. Pero un testigo de la época, conocida como Cynthia Di Carlo Scotch, afirmó que en realidad las muertes fueron muchísimo más. Esa ruta maldita se llevó más de 60 compañeras, dijo. Sin embargo, para Marce Gutiérrez y Patricio Simonetto, que investigaron las primeras organizaciones de travestis en la época, la idea de un único asesino serial lo ponen en seria duda. Ellos analizaron otros aspectos de la violencia de los propios clientes, la policía y cualquier persona que tenía animadversión por los travestis. Cuénteme, ¿usted pasó por un momento difícil? ¿Agresión? ¿Amenaza por lo que sea para robarle? ¿Tuvo algún arma en su frente, en su pecho, de alguien que la amenazó? No, hasta ahora, gracias a Dios, no. No soy agresiva. Me comporto como realmente una mujer. ¿Tiene familia? Sí, tengo familia. Yo soy de Nueva York, Entre Ríos, de un pueblito muy chiquito. ¿Dónde está su gente? En Entre Ríos. Acá tengo una hermana y después
Tengo todos mis familiares en Entre Ríos. ¿Madre y padre? Madre y padre, hermanos, todos sobrinos. ¿Todos saben ustedes de travesti? Sí, todos saben. Y me comprenden y me quieren. Nadie, eso es lo más importante. ¿Nadie la rechazó alguna vez? Nunca nadie me rechazó. Porque desde muy chiquita yo ya aparentaba más ser lo que soy ahora realmente, que me he hecho un poco de cirugía, qué sé yo, pero siempre aparenté ser una mujer. Hay que fijarse mucho, mucho, mucho para darse cuenta que usted no es una mujer. Sí, eso es lo que dicen, no sé. La mayor cantidad de muertes sucedieron entre 1986 y 1989. Sucedió en un tramo de poco más de 8 kilómetros, bautizado de manera despectiva como Travestilandia, por la revista Esto. Y menciona la revista que en aquella época, para el lado del tigre, muchas personas disfrutaban con el acto de matar a las travestis. Y si no era un fiolo, lo era la policía, o un cliente insatisfecho o demasiado satisfecho, donde su propia sexualidad se ponía en duda asomando su ira. Y hay también registros de casos en los que eran asesinadas en hoteles y tiradas en la ruta. Pero sea a manos de un asesino demente o de homófobos, todos los casos quedaban caratulados como accidentes, y entonces nadie los investigaba, simplemente eran accidentes. Una de las sobrevivientes de aquella ola de crímenes fue Carla María Pericles, nacida en 1953 y fallecida en 2020. Siendo prostituta y trabajando en la Panamericana, decidió irse del país por las amenazas de muerte que recibía de un comisario de la policía. Según ella y otros testigos, el asesino de travestis circulaba en un Peugeot 504 color crema. Y llegó a conocerlo. Había tomado una copa de whisky antes de ponerse a trabajar de nuevo, porque el miedo era terrible y estaba mejor con alcohol en las venas. Me desocupé de un cliente, dijo, y me metí detrás de unos árboles para acomodarme la ropa. Cuando salí vi un Peugeot con las mismas características del tipo del que hablaban, dice Pericles, quien observó que el conductor tenía una pistola en la mano, pero al verlo no se inhibió. Me adelanté y le tiré una patada, con tanta suerte que le hice caer el arma de la mano. Después de esta aventura, Carla Pericles no volvería a pisar la Panamericana. Sabido era que el cazador de travestis iría a por ella, y ya veremos quién probablemente lo era. Las crónicas describen a aquel asesino como rubio y con una cicatriz en el rostro, que se movilizaba en un Falcon verde, también en un coche blanco o negro, muy parecido a aquellos coches que usaban en los procedimientos clandestinos de la policía en la dictadura. Y hay quien sospechó que el asesino, como en el caso del loco de la ruta de Mar del Plata, se trató de un policía desquiciado o un grupo de policías. Existen testimonios que señalan a un loco que atropellaba a las travestis y desaparecía en la noche, e incluso que se hacía pasar por cliente para matarlas. A Marcela Ibáñez le pegó una puñalada cuando bajaba del coche, recuerda Cintia Di Carlo Scotch. El tipo salió con ella, todo bien, pero cuando bajó la Ibáñez sintió como una trompada. Se dio cuenta al rato por la sangre, se salvó porque tenía un cinturón ancho. El 18 de agosto de 1987, la revista Esto proponía teorías excéntricas para explicar las muertes. Proxenetas que se ensañaron con las travestis porque les quitaban el negocio a sus chicas, que también trasegaban por la ruta. Cruzados o vigilantes que actuaban en nombre del bien público al considerar a las travestis aberraciones de la naturaleza. Algún loco moralista, religioso, que quería hacer justicia para impedir un nuevo Sodoma y Gomorra en la Panamericana. O lo más paupérrimo, una secreta secta de lesbianas, dispuestas a exterminar a las travestis. Todo era posible menos que fueran policías. Sobre esto no se mencionaba ni una hipótesis. Lo mismo en este programa de 9 Diario, donde se cuestiona el ejercicio de la prostitución, pero no los horrendos crímenes, como si fueran las chicas travestis responsables de trabajar en el negocio más viejo del mundo que alimentó estados y creó imperios. Qué declaraciones estamos escuchando, ¿no? Pero sigue habiendo algo que a mí me molesta profundamente, y es el hecho de que aseguren y aseveren de tal manera que deben ejercer la prostitución porque no tienen otra salida. Y yo soy una convencida de que esa es la salida más fácil, pero no la salida que realmente podría tener un travesti
si quisiera buscar trabajo. Sí. Claro que si entra a un lugar y dice, yo soy travesti, quiero trabajar, eso seguramente no lo va a poder hacer, porque es una actitud que choca y además deben reconocer que le choca a la sociedad. Pero si entran a trabajar, hay algunos que los vemos que parecen mujeres, el caso de Mari, por ejemplo, o Mario, el caso de ayer de Marcela, y otra cosa que me llama la atención, Lidia, la voz que estamos escuchando en estos casos es directamente la voz de una mujer. No creo que sea un falsete que estén haciendo para poder hablar porque es permanentemente el mismo tono de voz. O sea que pienso que debe haber más hormonas femeninas en el desarrollo de ese adolescente. Ha habido más hormonas femeninas que masculinas. Sí, vamos por partes. La primera, que Silvia apunta, que estoy de acuerdo con lo que ella dice. Uno los escucha, a mí esta nota de Mari me causó también tristeza, ella está muy triste, está muy triste, mi suegra además hace unas reflexiones muy importantes en cuanto dice, bueno, no poder tener hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el gran inconveniente, ¿no? Y se privan de algo tan lindo como la procreación, bien, pero al fin de la sexualidad humana es el placer. Lo que le quería comentar es que ellos dicen, la salida es la prostitución, porque nosotros no tenemos, no nos pueden dar trabajo en ningún lado. Yo les quiero decir que en algunos países donde hay mucha homosexualidad y hay bastante travestita, ayer les hablaba de San Francisco. En la revista Flash, publicada en 1987, la actriz travesti Deborah Singer denunció la muerte de 4 compañeras cerca del cruce con la avenida Márquez, entre ellas Shirley, una chica que fue levantada por la policía y del miedo saltó del patrullero y corrió desesperada por la ruta hasta que le alcanzó un coche matándola al instante. Y el miedo no solo estaba en el mata mariposas, también ser llevada por la policía era causa de terror. Estar de pie en la ruta era suficiente para que la policía te detuviera y si no pagabas coima, podías pasar hasta 90 días bajo la sombra. Era obvio que ante esto las chicas preferían arriesgar sus vidas cruzando los 8 carriles de la Panamericana en medio de coches a toda velocidad. Era mejor eso que pasar 90 días en prisión. Existían diversas violencias hacia las travestis, dice Marce Gutiérrez, antropóloga, quien destaca como clave la acción de la policía. Los comisarios tenían mucho más poder que un juez. De hecho, tenían la facultad de aplicar a su criterio los edictos policiales y códigos contravencionales, y hasta de juzgar y dictar una condena. La antropóloga también destaca la violencia que la sociedad civil ejerció contra las travestis, denunciándolas, acosándolas en la vía pública, siendo indiferente a lo que pasaba. Patricio Simonetto, especialista en historia cultural y social de la diversidad en América Latina e investigador de la Universidad de Londres, sostiene: la violencia contra las travestis articula el resentimiento de sujetos que sienten que su pertenencia a identidades como el ser varón es cuestionada por quienes no siempre se ajustan a los marcos binarios del género. Elegido por la persona, si se siente mujer, es lógico que se haga mujer. ¿Y qué pensaría usted si yo justo en este momento le dijera que soy transexual? Ya lo había notado, es transexual. Ajá. Uh-huh. ¿Y sigo teniendo? No lo sé. Ahora que la miro bien, no lo sé. Es que estamos pues en un país pues que no, que como ha pasado hace muy poco en Sevilla, un transexual se ha operado, quiso cambiarse su carnet de identidad y el juez le dijo estas palabras. Dice, si has nacido hombre, irás a la tumba hombre. En la violencia de los años 80 había también grandes cuotas de clasismo y racismo, porque este odio a la transgresión de género está cargado también por un deseo profundo de distanciarse de todo aquello que se considera marginal. En este contexto, el periodismo hizo lo suyo. En los asesinatos de Panamericana se burlaban algunos periodistas enseñando las fotos de los cuerpos desmembrados, preguntándose cuántos litros de silicona tendrían. Casi todos describían aquellos escenarios dantescos de un modo que se justificaban esas masacres. Y obviamente al asesino le encantaba que se taparan sus crímenes. Cuando revisas los archivos de aquella época, se denota lo explícito de las fotografías publicadas y cómo la burla siempre permanece presente, la homofobia exacerbada y la justificación a quitar una vida humana por considerarla, en el fondo, no humana por aquellos periodistas.
Fueron estos crímenes los que empezaron a organizar a las travestis y desencadenaron la primera movilización de travestis en la democracia. Hubo en aquella época un deseo profundo en la sociedad de erradicar aquel género sexual que estaba fuera de los canones aceptados. Y es posible que aquel odio se hubiera materializado en una persona, aunque otros sospechan que el cazamariposas tenía más afinidad a un mito que a una realidad. Y sin embargo, en el boca a boca de las travestis, aquel hombre existía y se llevaba a las chicas trabajadoras sexuales para matarlas. Pero es cierto, la versión de que hubiera existido un asesino serial opacó la actividad de la policía y de toda persona con odio hacia las travestis. Y sin embargo, los testimonios mencionan el método de matar de este psicópata, que rondaba con su coche a altas horas de la noche, buscando sus presas donde desquitarse de sus males. Al poco, entrada la década del 90 y movidas de zona las travestis, estos crímenes cesarían. Ahora bien, la razón de por qué jamás se atrapó a este psicópata podría estar en lo que sucedió cuando Carla Pericles, una trabajadora sexual, dejó inconsciente al criminal y nadie la ayudó, ni siquiera los coches que pasaron lentamente viendo lo sucedido, y mucho menos los policías que estaban a unos metros y no quisieron meterse. Y ella les dijo, «Llévalo preso», dijo Pericles y señaló al hombre que había dejado inconsciente, con golpes y mordeduras. «Es el atrapa mariposa, él mata a las travestis». «No», contestó uno de los policías, «es el nuevo comisario». Usted, cuando yo le pregunté antes de subir al auto si era varón o mujer, si era travesti o mujer, que yo dude, que no me haya dado cuenta enseguida que usted es travesti, ¿le causó satisfacción? Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Por su ego? No, porque yo trabajo muchas veces como mujer. Muchas veces realmente como travesti, pero la mayor de mis clientes piensan que yo soy mujer. ¿Usted va a ejercer la prostitución toda la vida hasta que sea viejo? No, yo mi intención es tener el día de mañana algo. Por eso aprovecho de salir todos los días para hacerme de algo para el día de mañana poder seguir la vida. De lo contrario, qué sé yo, tendría que matarme, porque al no tener nada y ser viejo, como usted dice, pienso que quedaría horrible. Dígame, ¿hasta qué hora trabaja diariamente? 10 de la noche. Ah, empieza cuando anochece, pero no se prolonga su trabajo hasta la madrugada. No, 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 porque tengo mucho miedo. Ah, ¿porque el peligro mayor es después de las 10 de la noche? Y sí, porque después de las 10 de la noche ya no anda gente en la calle. Es muy diferente, tengo mucho miedo al salir de noche. Claro. ¿Se puede vivir con ese miedo dominándola a usted? ¿Se puede vivir? Es durar, es de vivir acorralada o acorralado. Sí, vivo muy mal, vivo pensando. Yo de noche pienso mucho en Gina, lo que le pasó, y me atemoriza. ¿La trató a Gina? Sí, era muy buena conmigo.